continuamos con Salud con Sabor. Quiero reiterar que yo lo que soy es chef, graduado en Estados Unidos, estudié medicina ayurvédica, pero lo que soy es practicante de medicina ayurvédica, que la utilizo para lo que son las recomendaciones nutricionales. Mis redes son en Instagram, Chef Orlando, en Facebook también, y el canal de YouTube que ustedes pueden ver este programa. Además, el restaurante Chef Orlando está en la Doctor Piñeiro 153, en la zona universitaria. No sé si el más. La foto de las sopas y la crema, reiterarle que tenemos las sopas y la crema congeladas, que son de mucha utilidad. Ahí están, son de mucha utilidad, de que le facilitan el día. Usted puede pedirla por PedidosYa, por Uber, o puede mandarla a buscar o recogerla. Ahí está todas nuestras ofertas. Además, el menú que tenemos diario, un menú que es diferente cada día, es el menú de hoy. Hoy tenemos un guiso de plátano maduro con una salsa de ricota, cream cheese y hongos. Tenemos el arroz basmati y tenemos los guandules guisados. El teléfono, mi teléfono personal, es el 829-973-1717. 829-973-1717 es mi celular. El teléfono del restaurante es 829-681-0003. Así que vamos ahora con un tema que es digo yo, el tema común en la mayoría de las personas en el mundo, porque no se conoce realmente la realidad de esto, de lo que es el estreñimiento, de lo que es la constipación. Entonces, la constipación, según todo lo que yo he leído, solamente es cuando usted no tiene una respuesta de entre lo que usted ingiere y lo que debe eliminar. Entonces, ¿cuántas veces uno debe ir al baño? Tantas veces como fuerte uno come. ¿Qué significa eso? Que si usted ingiere en la mañana frutas y un yogur, entonces al mediodía usted hace su comida fuerte y por la noche usted come vegetales con carne, entonces usted debe ir al baño dos veces, porque solo ha comido fuerte dos veces. Al mediodía, que come su ensalada, su carne, sus vegetales, su habichuela, y en la noche su carne con sus vegetales. Entonces, hay personas, hay muchas situaciones en el asunto del estreñimiento. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, la tradición que nosotros tenemos en nuestra vida, que es de ir al baño dos veces a la semana. Entonces ya usted se quedó enmarcado en que usted no tiene problema de estreñimiento porque usted va toda su vida al baño dos veces a la semana. Entonces, eso ya está explicado, de que usted sí tiene problemas de estreñimiento, porque usted no está eliminando correctamente. Porque si usted todos los días usted come, vamos a ayudarlo, es decir, que come fruta y al mediodía come arroz y por la noche come víveres. Y entonces, si usted hace eso 7 días a la semana y usted va dos veces a la semana, entonces usted tiene una situación. El estreñimiento no es solamente el que usted vaya suave ni nada, sino que usted no está eliminando correctamente. Entonces hay algo opuesto, que es la persona que al mediodía comen fruta en la mañana, al mediodía comen
una ensalada con un pedacito de carne y en la noche se bebe un jugo. Y entonces lo que hacen es que quieren ir al baño obligado y no pueden. No puede ser porque no hay la presencia de un volumen para que eso suceda. Y entonces se crea un problema. ¿Cuál es el problema? Que se irrita todo el tracto gastrointestinal. Entonces hay muchos problemas de gastritis y de problemas en el colon inducidos por no tener el conocimiento de que usted no puede ir al baño dos veces al día si usted no tiene suficiente volumen de ir al baño. Entonces lo correcto es, ya lo planteamos anteriormente, lo que es respetar el ciclo de nutricional, que es comer fruta en la mañana, y ahí está la presencia de la fruta, tomar su agua que le corresponde, porque nosotros somos 70% agua. Entonces, comer la ensalada, ahí está aporte de fibra, y su comida que usted elija, carne, arroz, no importa. Y en la noche, pues cenar antes de las 8 de la noche, que sea ligero. Y entonces ahí hay una garantía de que usted no va a tener problema de estreñimiento. Si lo tiene, entonces hay que buscar si las peristalsis intestinales están disminuidas, etcétera, etcétera. Pero ya ese aporte te garantiza de la eliminación. Entonces, el no ir al baño correctamente, con el balance de lo que usted ingiere y lo que usted debe eliminar, trae como consecuencia muchísimas enfermedades. Dentro de ellas está básicamente la rinitis, las alergias, la migraña, el reflujo gástrico, el vértigo de Meniere, porque el origen básicamente de esas condiciones de salud es la intoxicación. Entonces, eso hace que se reabsorban a la sangre y al reabsorberse a la sangre, entonces trae esos tipos de problemas. Eso tengo la experiencia de que el programa de desintoxicación que yo ofrezco tiene un efecto de más de un 90% de efectividad. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una persona que tiene problemas de estreñimiento no debe añadir, agregar inmediatamente un volumen alto de fibras. Entonces, hay personas que tienen un problema de estreñimiento, tienen 2, 3 días, 4, 5, 6 días, entonces comienzan a comer, a ingerir ese volumen de fibra grande y eso es incorrecto, porque entonces trae una irritación a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces, la manera correcta es comenzar a comer frutas, comer vegetales, ensaladas, beber su agua y además de eso, ingerir alimentos que sean integrales, como es el arroz integral, como es la pasta integral, porque eso es parte de lo que es la identificación del cuerpo con la naturaleza. Entonces, eso, hay dos tipos de fibras. Las fibras son las solubles e insolubles. Las solubles son aquellas que contienen los alimentos, la fruta y los vegetales, que se disuelven con lo que comemos y entonces hacen la posibilidad de facilitar la eliminación. Entonces, las insolubles son aquellas que están en las cáscaras de los alimentos. Entonces, la cáscara del brócoli, la cáscara de la manzana, etcétera. Entonces, hacen un efecto diferente. Aquellas se mezclan con todos los alimentos y las insolubles lo que hacen es las veces de una escoba. Entonces, por eso hay que ir a su nutricionista, ir a su médico,
porque hay personas que tienen diverticulitis, ¿verdad? Diverticulitis es la inflamación del tracto intestinal y se forman unas vejiguitas que son increíblemente dolorosas cuando hay una fibra insoluble, la fibra, entonces por eso le quitan las habichuelas, por eso le quitan el brócoli. Sin embargo, si usted come una habichuela que se la licúan y se la cuelan, entonces no le pasa eso porque no están las cáscaras. Entonces, no es que no comer fibra, sino saber cuál fibra comer, porque son importantes, porque la fibra tiene la característica de que no son un alimento, la fibra no tiene ningún aporte nutricional. La fibra lo que hacen es facilitar la eliminación. O sea que es importante saber que cuando usted tiene el problema de diverticulitis, problemas intestinales, entonces usted para comer, lo único que tiene que hacer es quitarle la cáscara al tomate, no es dejar el tomate, porque si usted le quita la cáscara, le quita la semilla, yo se lo digo porque eso es lo que yo hago. Entonces, cuando hay personas que están haciendo el programa de desintoxicación, y entonces, pues, en caso, porque hay condiciones, etapas donde no se debe usar la habichuela aún ni colada. Entonces, en esos casos, lo que se hace son sopas de vegetales. Ahí nosotros ofrecemos las sopas de vegetales de nosotros que no tienen fibra soluble, pero todos los vegetales tienen la fibra soluble. Entonces, esa fibra juega un papel súper importante. Por ejemplo, en una de mis participaciones, hablé de cómo hacer la crema de brócoli. Entonces, la crema de brócoli, cuando se va a hacer, se pelan los tallos, porque esas son las fibras insolubles. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted, si usted no se la quita, entonces cuando usted la licúa, entonces siente como que tiene esa fibra en la boca y es como lo que conocen el mango guerrero, que es que todas esas fibras entonces son molestosas. Igualmente, cuando se hace las cremas y se usa apio, el apio hay que cortarlo pequeñito. Porque si usted corta, fíjense que a veces usted parte el apio y se queda una fibra larga. Entonces, aquellas personas que tienen problemas de esos dolores intestinales, entonces tienen que tener cuenta de, fíjense cómo cocinar con apio, no usan habichuela, por decir algo, pero sin embargo, usan el apio y lo usan grande, y entonces eso, como quiera, le duele. Dice que como quiera me duele. Bueno, como quiera le duele porque hay la presencia de una fibra insoluble que cae ese problema. Entonces, muchas veces los problemas de salud están involucrados directamente en cosas tan simples, tan sencillas como es esto que le estoy diciendo. Entonces, para planificar una alimentación de una persona con problemas de diverticulitis, entonces tiene que tener en cuenta de que usted sí puede comer berenjena. Por ejemplo, yo tengo casos de personas con diverticulitis y yo le hago berenjena, pero ¿qué yo hago? Compro la berenjena china, que no tienen semilla o muy pocas semillas. Entonces se pelan, entonces se cocina berenjena y usted la puede comer porque el problema no es la berenjena, el problema son las semillas y la cáscara, igual el tomate. Entonces siempre debemos tener cuenta de que los problemas de salud o el no tener problemas de salud, el 50% en cualquier caso es la alimentación. La alimentación juega el papel más importante porque es lo que nos da vida. Entonces usted puede ver cómo una recomendación aparentemente simple trae como consecuencia la mejoría de una condición de salud. Entonces, el otro elemento
básico importante es el agua. El agua. El agua. Si usted no consume el agua que usted debe consumir, entonces hay deficiencia en la eliminación. Recuérdense que el agua es la que lleva los nutrientes a todos los nutrientes, a toda parte del cuerpo. Está en toda parte. De hecho, el agua es el principal alimento del cerebro junto junto con la glucosa. Entonces, el agua debe hidratarnos y además el agua igualmente es la que hace el trabajo de eliminación de todas esas 300 mil millones de células que mueren diario, que entonces son las que el agua hace el trabajo de traerla para eliminarla a través de los intestinos. Entonces nosotros eliminamos toxinas por el sudor, por la orina, por la materia fecal, que son la fuente, lo que se llama Ayurveda, las malas. La mala es la orina, la materia fecal y el sudor. Entonces, en Ayurveda todo está explicado muy simple. Y nosotros debemos respetar lo que es la nutrición. La nutrición es lo que nos garantiza una buena alimentación, pero paralelamente con lo que es la eliminación, que tenemos que eliminar todo lo que es tóxico para el cuerpo. Vamos a hacer una pausa y entonces continuamos con salud, con sabor.